Bienvenidas, decía, a esta conferencia de la Escuela de Empoderamiento que trataremos sobre mujeres y refugio. Eh, nos presentamos, yo soy Bego, vengo como representante de Gasteiz y Gasteiz y es una plataforma o una asociación de personas y entidades, una cosa un poco extraña, en la que tratamos el tema de refugiados y en la que queremos visibilizar el, el tema del, de los refugiados y queremos forzar para que la situación cambie y que puedan venir más refugiados, o por lo menos lo intentamos. Hacemos un montón de, de actividades. Y bueno, para los que no queráis, invitaros a las charlas, conferencias, actividades y a las distintas acciones que vayamos haciendo. Y yo vengo más que nada a presentar eh, a Belén, Bea. Vale. A Bea, que es de CEAR Euskadi y que es la que realmente conoce el tema del refugio y la que nos va a hablar de, de mujeres y refugio. Es que Ricasco. ¿Se me oye? Vale. Eh, bueno, en primer lugar, lugar eh, agradeceros ¿no? por venir esta tarde aquí. Eh, hablar de una realidad que bueno que los medios de comunicación hegemónicos no no, no, no están eh, sabiendo transmitir, ¿no? Y sobre todo porque a mí me hace mucha ilusión eh, estar en esta mesa ¿no? eh, con una compañera de las plataformas que se han generado en torno a la solidaridad con las personas refugiadas, que para nuestro trabajo como CEAR y Euskadi son un, una herramienta clave de, de incidencia, ¿no? Eh, bueno, yo formo parte de CEAR Euskadi, que supongo que conocéis, pero que es una organización que lleva más de 20 años trabajando en la defensa de los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, eh, migrantes y apátridas desplazadas con necesidades de protección internacional y en situación de vulnerabilidad. Este trabajo eh, lo hacemos a, do, a través de dos patas ¿no? importantes y complementarias. Una es un, el trabajo que hacemos de intervención social para atender las necesidades básicas y promover el desarrollo de las personas que llegan a nuestra oficina eh, bueno, a través de procesos de acompañamiento en su incorporación social. Y este trabajo lo hacemos con un equipo humano eh, maravilloso, que aquí hay parte del equipo humano, eh, que, bueno, que está conformado por psicólogas, por abogadas, por por orientadoras laborales por trabajadoras sociales. ¿no? Y luego otra parte de nuestro trabajo, que es en el, de, en el que yo me integro, es eh, la parte de incidencia política y participación social y promoción de la convivencia intercultural. ¿no? Eh, este, bueno, en esta línea de trabajo, lo que hacemos es defender eh, los derechos humanos de las personas refugiadas y promover la convivencia intercultural. Lo hacemos desde una perspectiva crítica, eh, desde una perspectiva amplia y en colaboración con otros agentes sociales, con el objetivo final de conseguir erradicar los desplazamientos forzados de, de población, ¿no? que esa es nuestra utopía. ¿no? Al final. Eh, Vale, al final eh, nosotras defendemos el derecho de asilo, ¿no? pero soñamos que en un futuro nadie tenga que utilizarlo porque nadie tenga que huir forzadamente de su casa o de su comunidad. ¿no? Eh, en este objetivo final de erradicar los desplazamientos forzados de población, eh, hemos debatido mucho con otras organizaciones sociales en torno a las causas que, que lo generan. ¿no? y bueno, eh, hemos debatido también mucho con el movimiento feminista ¿no? y nos hemos dado cuenta que en este análisis de las causas de los desplazamientos forzados no podemos olvidar de un, de la, no podemos olvidarnos desde la, de la perspectiva feminista me cuesta hasta decirlo y todo y tenemos que atender ¿no? y desenmascarar ¿no? las violencias heteropatriarcales que están generando desplazamiento forzado de muchas mujeres y de mucha población LGTBI ¿no? y mi propuesta hoy es que podamos eh, recorrer desde esta perspectiva crítica feminista lo que supone un proceso migratorio forzado para muchas mujeres y para mucha población lgtbi ¿no? eh, tanto desde, desde el origen desde el por qué salen eh, desde el tránsito ¿no? de todo su proceso migratorio y su llegada a este el que se supone un país seguro ¿no? que yo lo dudaría entonces bueno hoy eh, bueno los temas que vamos esta es el, mi propuesta de, de puntos a recorrer y espero no ser muy muy chapa vamos. Vale. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es desmontar ¿no? algunos estereotipos que existen en torno a las personas refugiadas. ¿no? Eh, si hacemos un análisis de la información que están transmitiendo los, actualmente los medios de comunicación eh, hegemónicos, no tanto los medios de comunicación alternativos, y en ocasiones muchos agentes sociales e, e instituciones, ¿no? eh, veremos ¿no? que únicamente se nos está mostrando una, una realidad totalmente fragmentada de lo que son las personas refugiadas y donde la diversidad a la que atienden, eh, las mujeres refugiadas no aparece casi nunca reflejada. ¿no? Eh, creemos ¿no? que esta forma de mostrar la realidad no es inocente ¿no? Y, y, bueno, y responde ¿no? a unos intereses eh, de unos estados y de, y de un sistema que, que lo único que quiere es, es cerrar fronteras. ¿no? Eh, por ejemplo, es curioso ¿no? cómo cuando hablamos de… Cuando hay grupos de hombres que pretenden saltar la, la valla de Melilla, ¿no? utilizan mucho los medios la, el término avalancha. ¿no? Y que cuando se están refiriendo ¿no? a las personas refugiadas procedentes de Siria, ahí sí hablan de personas refugiadas generalmente, pero cuando hablan de las embarcaciones que pretenden llegar a la frontera sur eh, española desde, eh, desde el continente africano, eh, generalmente util utilizan la palabra inmigrante, ¿no? Sabiendo que dentro de esa gente que está llegando hay muchísimas personas que son beneficiarias, potenciales beneficiarias de protección internacional, porque son personas refugiadas. ¿no? Eh, nosotras planteamos varios, varios mitos ¿no? que sí si quería compartir aquí con vosotras. ¿no? Uno que es el típico, ¿no? que las personas refugiadas siempre huyen de, de las guerras. ¿no? Si hiciéramos el ejercicio de salir a la calle ¿no? y preguntar eh, de qué están huyendo las personas refugiadas, eh, me aventuraba a decir que el 99,9% de la gente diría que huyen de, de la guerra. ¿no? Eh, pero nosotras, bueno, en este análisis no de las causas que originan los desplazamientos forzados y del trato diario que tenemos con las personas refugiadas, sabemos que hay causas que van muchísimo más allá que de las guerras, ¿no? y que están totalmente relacionadas con este sistema capitalista heteropatriarcal que padecemos todas, ¿no? Eh, por un lado, ¿no? Existen violencias heteropatriarcales contra los cuerpos de las mujeres y contra los cuerpos eh no heteronormativos, ¿no? Los que se salen de la heteronorma, que están desplazando a esta a esta población. Yo no sé si os suenan estas dos mujeres. Eh, la que está a vuestra izquierda es Cristel. Eh, no me atrevo a decir su apellido porque la liaría. Eh, ella es una mujer de Camerún, es una mujer lesbiana que estuvo retenida en la sala de inadmitidos de barajas durante 23 días. Eh, ella. Tenía pruebas de que era perseguida. Bueno, en Camerún eh, el lesbianismo está penado por ley y pueden eh, llegar a estar encarceladas. Y ella tenía pruebas de que había sufrido persecución. Eh, eh, Cristela estuvo 23 días y estuvo a punto de ser deportada a su país de origen. Y gracias al trabajo de incidencia y de movilización, bueno, y de incidencia, sobre todo a través de las redes sociales, que hizo el colectivo LGTBI en Madrid principalmente, eh, consiguieron que, que Cristela él pudiera entrar, pero pasó 23 días en una sala de, de inadmitidos y no se le dio el estatuto de refugiada, aunque es una mujer eh, refugiada. Y al otro lado está Alexandra, que es otra compañera nuestra que trabaja en, el, en un centro de acogida en Getafe. Ella es una mujer trans eh, que también tuvo que, que huir de Honduras por la persecución que, que sufrió y por la violencia sistemática que, a la que vio sometida su cuerpo. ¿no? Otro de los elementos y de las causas que raramente los medios de comunicación eh, plantean como causas que originan que la gente tenga que salir huyendo de, de su país eh, tiene que ver con, el con este modelo económico capitalista que se está imponiendo en muchísimos países del sur. Y que a través de grandes proyectos, de lo que se llaman los megaproyectos, ¿no? A través de las industrias extractivas de petróleo, a través de las hidroeléctricas, de las plantaciones para agrocombustibles. Nosotras, bueno, el Banco Mundial dice que entre el 2011 y el 2020, 250 millones de personas habrán sufrido estos desplazamientos en el mundo, ¿no? Y del Banco Mundial no, podemos, no, no vamos a pensar que da datos por encima, ¿no? Eh, la gente o sea, está siendo desplazada para que estas mega, estos megaproyectos y estas industrias extractivas puedan eh, ocupar, expoliar los recursos y ocupar el, el territorio para el beneficio del, del capital. ¿no? Y para nosotras, esta es una línea de, de trabajo clave, por un lado, porque desenmascara totalmente este sistema capitalista ¿no? heteropatriarcal, eh, que es un sistema depredador, ¿no? y también eh, nos permite hablar de otros agentes perseguidores eh, que generan. Realmente no se mencionan, como son las empresas transnacionales, y establecer una clara relación entre nuestro modelo de consumo y nuestro modelo de vida, con la desaparición de muchos modos de vida de muchas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que están generando que estas comunidades tengan que salir de su territorio. Esta foto, eh, bueno, que la ha hecho José Palazón, no se ve, pero que es un activista por los derechos de las personas refugiadas y migrantes en la frontera sur, yo creo que demuestra claramente ¿no? este, este modelo que desplaza. ¿no? Para que unas puedan y unos puedan jugar al golf, hay toda una serie de eh, hombres ahí encima de la, de la valla con, con certinas. Vale. Otro de los mitos, ¿no? Que también los medios de comunicación suelen eh, fomentar es que las mujeres siempre viajan en, en familia, ¿no? Según los datos que tenemos en, de CEAR, el año pasado el número de solicitudes, eh, de, el número de solicitantes de asilo de mujeres solicitantes de asilo fue un 39%, ¿no? Y, y bueno, es una de las cifras más altas. ¿no? Esto significa que las mujeres están emprendiendo su viaje solas. ¿no? Y al final, hablar de procesos migratorios de las mujeres es hablar también de, de múltiples diversidades. ¿no? Pero es que hay muchísimas mujeres que viajan en familia, obviamente. Hay muchas mujeres que viajan después de, del marido, pero también hay muchísimas mujeres que están viajando solas o viajando solas con, con los hijos. Y luego otro de los, de los estereotipos que nosotras creemos que es importante desmontar es que los tránsitos migratorios son similares para, para hombres y, y mujeres. ¿no? Eh, tampoco podemos decir que las experiencias migratorias de las mujeres, de las migraciones forzadas de las mujeres, son todas iguales. ¿no? Al final eh, hay muchísimas variables, como es la clase social, el país del que proceden, eh, las posibilidades económicas, los países que tienen que atravesar, la raza, la religión, que, que definen ¿no? cómo va a ser el proceso migratorio de esas mujeres las mujeres, ¿no? Pero es, es lo que sí que es cierto es que la variable de género es determinante, ¿no? En cómo en cómo las personas hacen su proceso eh, migratorio. Me estáis mirando, es que me pone un poco esto. <laughs> Entonces sí que quería definir, bueno, lo que es la, una persona refugiada, que según la convención, porque hablamos mucho de personas refugiadas, pero muchas veces no sabemos lo que es, eh, según la Convención de Ginebra, que para que bueno, que es el pilar fundamental del derecho de asilo, una persona refugiada es aquella persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, de religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opinión política, que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de, de su país. ¿no? Hay un elemento fundamental en, este, en esta definición, que, es la, que son las palabras fundados eh, temores, ¿no? porque hay un, hay un componente subjetivo, que es el, el temor, ¿no? pero a ese componente subjetivo se le, se le acompaña un elemento puramente objetivo, que es el, el fundado. ¿no? Eh, los temores eh, de una persona que solicita asilo pueden ser considerados fundados cuando una persona cree que es intolerable volver a su país de, de origen. ¿no? Eh, y al final la gente tiene que demostrar fehacientemente que la, que la persecución, ¿no? que esos temores son, o sea, se basan en, en datos o en circunstancias concretas. ¿no? Eh, <coughs> Y lo que sí que queremos destacar es que el temor fundado no tiene por qué basarse en la experiencia personal de la de, de la persona refugiada, en ¿no? Una experiencia personal directa, ¿no? Lo que ocurre a otras personas de su entorno que pertenezcan a la misma, pues eso, amistades, a gente que pertenezca a su misma raza, a gente que pertenezca a su mismo grupo social. Es decir, por ejemplo, una mujer trans que está viendo cómo otras activistas trans están siendo asesinadas, ¿no? Esto ya es un indicio suficiente para que esta persona eh, para que estos temores puedan ser se consideren fundados otra cosa es que la práctica de que hace el estado español de y la interpretación que hace el estado español de esta convención no pero esto es lo que dice eh, la convención de ginebra ¿no? entonces ahora vamos a ver un pequeño vídeo Para mí, para mí era como tener una hermana. Yo le pintaba las uñas, ella no se las sabía pintar. Luego más adelante competíamos por ver quién tenía las tetas más grandes. Por supuesto era yo. <laughs> ella se ponía mis sujetadores con lleno de algodón dentro. Nos prestábamos la ropa. A ella le encantaba mi ropa. Una vez me cogió mi jersey favorito. Se le puso toda mona y se fue de fiesta. Pero bueno, unos cabrones la cogieron, le pegaron y le rompieron el jersey. La cosa es que luego, cuando llegó a casa, estaba preocupada por mi jersey. En casa sí que la fueron aceptando más. Pero afuera era muy diferente. Cuando salía a la calle le decían cosas horribles, la escupían. Un día salió toda mona, arreglada, entera, maquillada, vestida, toda de mujer completa. Y se la llevaron detenida. Um, luego. Luego vimos que. que le habían hecho quemaduras de cigarrillos en la piel, y es... la golpearon, le rompieron unos dientes, los de adelante. es Mariana. Bueno, eh, ahora es un poco difícil hablar. Este... Eh, Esperar, así que no puedo hablar. Eh, Bueno, para nosotras es importante ¿no? eh, mostrar estas, eh, estas violencias ¿no? eh, que están eh, suponiendo ¿no? que muchas personas tengan que que huir de, de su casa y de sus comunidades. ¿no? Este es un caso teatralizado, ¿no? pero esta, esta realidad eh, la vivimos eh, diariamente en nuestra, en nuestra oficina y conocemos casos. ¿no? Eh, nosotras sí definimos que la violencia heteropatriarcal está generando eh, persecución a muchas eh, mujeres y población LGTBI. ¿no? Eh, no voy a hablar mucho de lo que es la violencia heteropatriarcal ni la violencia estructural contra contra las mujeres, ¿no? Pero bueno, eh, sí si decir que al final el patriarcado supone todo un engranaje social y político ¿no? que pretende educarnos para que vivamos en este sistema de, de subordinación y que se perpetúa sobre todo a través del uso de la, de la violencia, que puede ser una violencia estructural a través de leyes discriminatorias o prácticas culturales y sociales vejatorias, como por medio sobre todo de la violación de los derechos sexuales y reproductivos eh, de muchas mujeres y de mucha población LGTBI. Thank <laughs> you. Eh, es verdad que no existe ¿no? Un, punto, ¿no? Para, un, punto de único, un punto de vista único para definir ¿no? eh, la realidad de las mujeres, ¿no? porque las mujeres estamos atravesadas por, de forma interseccional eh, por, de, por distintas variables de, de opresión, ¿no? eh, pero sí que podemos afirmar ¿no? que al final la violencia contra las mujeres es, atraviesa todas las culturas, todas las razas, eh, todas las clases sociales y que está presente a lo largo de todo nuestro ciclo vital. ¿no? Eh, para nosotras, y más eh, cuando pretendemos ¿no? eh, demostrar que una mujer eh, o una, una mujer lesbiana o un hombre gay ha sufrido persecución por motivos de género, hay un tema que es fundamental ¿no? que, y que, es, que, que hace ¿no? que la aplicación de de la ley sea sea complicada es que al final la violencia en la mayoría de los casos se da dentro de la esfera de la esfera privada ¿no? pero también es verdad que existen numerosas violencias en la esfera en la esfera pública ¿no? y obviamente la violación eh, pues por mencionar algunas de estas causas de, de persecución eh, de mujeres eh, podríamos hablar de la violación o sea de la violación de los derechos sexuales y reproductivos a través de por ejemplo la violación eh, como arma de guerra que se que se vive en muchos países, la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, etc. Y en el caso de la de la violación contra de los derechos sexuales y reproductivos de la población LGTBI, ¿no? Eh, en muchos contextos sabemos que aquello que se salga de la aquí también, ¿no? Pero en muchos en otros contextos es aún más salvaje, ¿no? Que aquellos que se salga, aquello que se salga perdón, de la heteronormatividad es totalmente perseguido, ¿no? Y ahí hablen, hablaríamos, por ejemplo, en asesinatos extrajudiciales, tortura, malos tratos, agresiones sexuales, violaciones detenciones arbitrarias a población LGTBI, eh, la discriminación continuada en el acceso al empleo o la educación, o en el, la discriminación continua en el goce y disfrute de los derechos humanos. ¿no? Eh, bueno, esto es para lo que nosotras definiríamos por persecución por motivos de género. Ay, perdón. Ay me dio. Eh, el, bueno, La persecución por motivos de género. Eh, entendiendo la que la persecución en el ámbito del derecho de asilo es la violación grave o sostenida o sistemática de los derechos humanos, entendiendo los derechos humanos en su integralidad y en su indivisibilidad. Eh, incluidos los derechos humanos de, de las mujeres. Eh, la persecución por motivos de género es aquella que se da cuando las violaciones de derechos tienen relación con el papel que se le asigna a una persona debido a su identidad de género, que sea mujer, hombre o trans u otro tipo de identidades, o debido a su orientación sexual. Y la discriminación o el trato menos favorable puede ser entendida eh, como una persecución y requerir de protección internacional. ¿no? Eh, obviamente, quienes sufren la persecución por motivos de género, quienes sufren estas violencias que les obligan a salir de, de sus casas, son eh, las mujeres y las personas que viven su deseo fuera de la heteronormatividad. Y generalmente, esta persecución no se, se traduce en el control a través de la sexualidad, de la capacidad reproductiva y del cuerpo de las, de las mujeres. ¿no? Y, vale. Entonces. Eh, Sí que bueno, eh, nosotras en el 2013 eh, hicimos un perfil de las solicitudes por motivos de género eh, en el estado presentadas en el Estado español. Esto lo hicimos eh, analizando entre el 2009 y 2013 todos los casos que había llevado el servicio jurídico de CEAR. Y, y, bueno, y pudimos hacer unos eh, una definición de cuáles eran las principales causas de, eh, de violencia que estaban suponiendo eh, persecución ¿no? para la gente que solicitaba asilo en el Estado español. ¿no? Eh, bueno, y estas son ¿no? eh, la violencia machista tanto en el ámbito de la pareja como expareja. Y ahí los países en, de los que provenían las mujeres que alegaban violencias la trata con fines de explotación sexual que bueno luego vamos a hablar de ella pero a nosotras nos parece una de las realidades eh, más sangrientas ¿no? con lo que está pasando respecto a las mujeres refugiadas y que generalmente proceden casi todas de nigeria la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado el feminicidio eh, la violencia sexual en contexto de guerra la orientación sexual y la identidad de género ¿no? estos eran los motivos que eh, alegaban eh, las solicitantes de, de asilo ¿no? entonces eh, bueno si os queríamos también queríamos traer algunos testimonios de, de bueno con los que que a nosotras nos han servido para teorizar sobre lo que es la persecución por motivos de género. ¿no? Y este es el testimonio de Dorcas, eh, que aparece en una publicación que publicamos hace dos años, eh, que se llama Vivir sin Miedo. ¿no? Y ella dice: Un día nos levantamos y dijo que íbamos a viajar. Cogimos un autobús y llegamos a una casa. Me presentó a dos chicas, me dio una habitación con baño y me encerró. Me dijo que había venido a ejercer la prostitución, me gustara o no. Pasé tres días sin comer, no tenía fuerzas. Al día siguiente comenzaron a entrar chicos en mi habitación sin protección, sin nada, todo el día. Solo descansaba cuando traían la comida. Me encerraban con llave cuando salían los chicos. Eh, bueno, para nosotras es súper relevante traer el tema de la trata con fines de explotación porque es una de nuestras eh, mayores preocupaciones eh, en el equipo con respecto a cómo se está violando. Eh, la protección internacional a, a las mujeres víctimas de persecución por motivos de género. ¿no? Eh, la trata, bueno, no es un negocio, la trata con fines de explotación sexual no es un negocio nuevo. ¿no? Eh, constituye pues, una realidad que es casi histórica eh, y que es una manifestación extrema de las desigualdades. Eh, es una manifestación extrema de lo que es el sistema capitalista patriarcal y es una manifestación como extrema de la violencia que sufren y que sufrimos diariamente eh, las mujeres en el mundo ¿no? eh, la, bueno eh, la trata, eh, bueno, la trata de personas viene definida en un instrumento que se llama el Protocolo de Palermo, que el Estado español lo ratificó en el 2003 y que la define como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad. Sobre otra con fines de explotación. La explotación incluye como mínimo la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos. ¿no? Esta es la definición de, de trata en, en general, pero nosotras vamos a hablar de la trata con fines de explotación sexual. ¿no? Eh, la trata es uno de los negocios ilícitos que mueve más. Eh, más millones de, de euros en el, en el mundo, es uno de los más lucrativos después del, del tráfico de, de drogas. Y bueno, eh, la OIT dice que eh, los beneficios de la trata son de 32.000 millones de dólares al año. Eh, y bueno, dos terceras partes de las víctimas de trata son mujeres y ocho de cada diez casos son mujeres eh, destinadas a la explotación sexual. ¿no? Eh, en, el, en Europa se calcula que hay en torno a 140.000 mujeres que están en situación de trata con fines de explotación sexual, y la ONU eh, ha denunciado que el Estado español es uno de los principales países de destino y de tránsito de las redes de, de trata. ¿no? Y bueno, el mantenimiento de de este sistema es eh, gracias ¿no? a que hay toda una industria del sexo en, en Europa y también, sobre todo, a la imposibilidad que tienen las mujeres de, un, de emprender un, un proyecto migratorio seguro y digno. ¿no? Eh, la forma de que estas mujeres caigan en, en las redes de trata eh, varía no hay un grupo de mujeres importante que son captadas en el proceso migratorio en el trayecto migratorio eh, sobre todo son mujeres que ya vienen huyendo eh, de persecución por motivos de género de situaciones de desigualdad eh, extrema ¿no? eh, o de situaciones de violencia intrafamiliar de, de matrimonio forzado ¿no? que les han obligado a salir de, de sus casas o de contextos armados donde su cuerpo es un, es un botín ¿no? de, de guerra y, y es verdad que la peligrosidad de, de las rutas eh, de tránsito está permitiendo ¿no? al final que estas redes camp, eh, campen a sus, a sus anchas y que estas mujeres pues eh, acaben eh, cayendo como pues en esas en esas redes ¿no? y hay otra hay otra serie de mujeres sobre todo las nigerianas que son captadas en, el, en su país de origen y son captadas a través del engaño fundamentalmente. Eh, bueno, son captadas con ofertas de trabajo falsas, eh, muchas de ellas no se les dice que, va a ejercer, que van a ejercer la prostitución y en el caso eh, de que se les diga que van a ejercer la prostitución eh, ellas desconocen totalmente eh, qué son, cuáles son las condiciones de esclavitud a las que van a ser sometidas. ¿no? O sea, no estamos hablando de prostitución voluntaria, estamos hablando de trata con fines de explotación sexual que yo creo que es importante eh, diferenciarlo, ¿no? Eh, en, bueno, las redes lo que facilitan a estas mujeres es dinero eh, la vía, vías de entrada y documentación y lo que ellas encuentran cuando llegan al país de destino es unas altas deudas ¿no? Eh, que no pueden pagar ¿no? y aparte que al final las redes de trata son transnacionales entonces aunque ellas tengan a sus tratantes aquí eh, también tienen una parte de, de las redes de trata, están en su país de origen en Nigeria y posiblemente estén amenazando a su familia, ¿no? o sea que al final, están eh, totalmente atadas a, a las decisiones que, que tome la, la red. ¿no? Obviamente hay muchos factores que han fomentado ¿no? eh, y facilitado la implantación de estas redes de trata en muchos países y en el caso de Nigeria, sobre todo, es eh, debido a una pobreza endémica que sufre el país eh, a causa del expolio de, de, su, de sus recursos ¿no? y ese espolio que, del que detrás están muchas empresas transnacionales, bueno, eh, multinacionales eh, extranjeras. ¿no? Eh, al final hay muchas mujeres que no, no pueden acceder ¿no? A, otra, a otra forma de, de ganarse la vida y acceden casi eh, a ciegas eh, a, esta, a esta situación. ¿no? Y al final también hay que tener en cuenta que detrás de los procesos migratorios de muchas mujeres se encuentra eh, la obligación que ellas sienten eh, de, de que su proceso migratorio sirva también para la familia. ¿no? O sea, que al final eh, ese cuidado ¿no? que nos han asignado a, a las mujeres también se ve reflejado ¿no? en, en, en las decisiones migratorias que toman eh, muchas mujeres. ¿no? Y bueno, y sí que decir que obviamente que la trata es, un, es una realidad que tiene raíces culturales, políticas y sociales, pero es una realidad de mercado. ¿no? O sea, y que al final un mercado que utiliza eh, y que viola sistemáticamente los derechos fundamentales de, de las mujeres en busca del beneficio. De, de unas pocas, ¿no? Y, y eso. Entonces, sí que una vez… Eh, es que me pone montones. Es que os veo como mirándome y tengo la sensación de que no sé si… Vale, no, o sea, es que... perdón. Eh, una vez que hemos analizado cuándo, cuáles son las causas ¿no? y las violencias que generan estos desplazamientos de muchas mujeres y de mucha población LGTBI, sí que me gustaría caracterizar un poco lo que son los procesos migratorios de, de muchas mujeres. Y esto es una osadía porque los procesos migratorios de las mujeres son muy diversos, ¿no? eh, porque las mujeres eh, refugiadas eh, responden a, a realidades muy complejas. ¿no? Pero bueno, sí que creemos que hay, que hay cuestiones ¿no? que se van repetiendo. ¿no? Y traemos un texto de la maravillosa Elena Maleno, que es una activista también por los derechos de las personas refugiadas y migrantes en la frontera sur, a la que merece la pena leer. Eh, y, y bueno, y ella dice, no, eh, Mari no consigue expresar cuánto tiempo pasó en su camino hacia Europa, pero sí tiene momentos grabados como si fueran cicatrices. Dice que muchas veces se siente enferma y, sobre todo, que tiene ese dolor constante por todo el cuerpo que ningún medicamento ha logrado aliviar. ¿no? Estos son los dolores de, de las mujeres refugiadas. ¿no? Eh, claro, eh, para poder llegar a, a un país, eh, o sea, para poder disfrutar ¿no? de la protección que supuestamente da el derecho de asilo, lo primero que tienen que hacer las personas es, es llegar a, a un país seguro, ¿no? ¿Y cómo llega alguien a un país seguro con estas fotos que os estoy mostrando? Eh, o sea, llegar a un país seguro significa salir de la, de la violencia que está generando que tú tengas que salir de tu casa, eh, transitar entre fronteras totalmente militarizadas, eh, sobrevivir a trámites totalmente discriminatorios y vejatorios y sobrevivir al desierto, eh, al mar y a las concertinas. ¿no? Y bueno, nosotros creemos que lograr esto, que las personas lo logran, eh, es ganarle ¿no? el, el pulso ¿no? a toda una unión de países que están invirtiendo cantidades ingentes de recursos humanos, de recursos militares, de recursos económicos en poner en práctica una política que es una política asesina destinada a impedir que las personas lleguen. ¿no? Bueno, primero que impedir que las personas salgan, que cuando salen, impedir... Eh, que, o sea, pretender que se queden en el tránsito ¿no? y si llegan aquí que sean devueltas. ¿no? Esta es la lógica que, que tienen los Estados de la Unión Europea y el, y el Estado español. ¿no? Y, y todas las políticas de seguridad y de lucha contra lo que ellas llaman la inmigración irregular. Eh, bueno, han llevado a la Unión Europea y al Estado español a externalizar totalmente sus fronteras a través de un amplio dispositivo militar y policial. Eh, que, que lo que está es dificultando la llegada de personas que necesitan protección internacional ¿no? y que al final su huida, ¿no? su proceso migratorio es una nueva forma de, de violencia. ¿no? Y bueno, el Estado español lo que ha hecho es eh, llevar, ¿no? desarrollar este sistema de, Ellas ya hablan de sistema de control de flujos migratorios, como si detrás de los flujos migratorios no hubiera personas, eh, llevando a su jurisdicción hacia, hasta aguas internacionales. Eh, en países en tránsito y, sobre todo, estableciendo acuerdos eh, con aquellos países de origen, de donde sale la gente, y con los países en tránsito también, para que la gente no salga y, si sale, que no, que no llegue. ¿no? Eh, ese centro, que esa foto que es alargada, que está arriba, es un centro de detención de, de inmigrantes que está en, en Mauritania, que tampoco lo sé decir cómo se llama, le llaman el Guantanamito, y está construido con dinero de la Cooperación Española. Eh, bueno, al final eh, estamos hablando del Frontex, estamos hablando de patrullas eh, en aguas internacionales, estamos hablando de, los, de estos centros de, de detención de, de, en países como Mauritania, también hay en Libia, estamos hablando de vallas, estamos hablando de cuchillas, de los centros de internamiento de extranjeros y estamos hablando también de los vuelos de deportación. ¿no? Eh, estamos hablando de una política que... Que obviamente no atiende a los derechos y las necesidades de muchísimas personas refugiadas. ¿no? Y al final, ¿no? eh, lo que está ocurriendo ¿no? que en este encrudecimiento de las políticas migratorias. Eh, que ha puesto en marcha ¿no? el Estado español eh, cada vez llegan menos embarcaciones a las costas españolas ¿no? y al final es un éxito de su política de control migratorio, claro pero lo que está originando es que cada vez haya más muertes y desapariciones en los intentos de alcanzar eh, llegar a, a territorio europeo, ¿no? porque lo que está obligando este sistema policial y militar es que la gente tenga que hacer rutas cada vez más peligrosas y cada vez más largas. ¿no? Eh, en, es que me estoy... en el 2014 sí que ha habido un notable incremento de, la, de las inmigrantes que han sido interceptados ¿no? en la frontera sur de España. La APDHA, que es una asociación por los derechos humanos de Andalucía, que también trabaja eh, por los derechos de las personas refugiadas y saca anualmente un informe que está muy bien, ellas hablan que en el 2014 fueron interceptadas 11.146 inmigrantes ¿no? y en el 2013 fueron interceptados 7.000 y pico, ¿no? y que estamos hablando casi de un 50% más. ¿no? Eh, sin embargo, ¿no? aunque los mensajes que se nos trasladan desde, desde el gobierno y desde… Y desde las instituciones a veces, ¿no? Es como que está entrando muchísima gente. Eh, las entradas por Frontera Sur eh, únicamente suponen el 4% de las entradas irregulares en la, en la Unión Europea. Sin embargo, el Estado español está gastando eh, cantidades ingentes de dinero. Eh, para ese sistema de control militar que, que ha impuesto en esa en esa frontera. ¿no? Y, y es verdad que es, el Estado español ha sido eh, ha dejado de ser la principal, el principal destino de muchos flujos migratorios, a pesar de la cercanía que tiene con África, que sería lo lógico, pero debido, es, esto es debido sobre todo a esta eh, a este sistema de control, ¿no? y de este dispositivo militar que ha puesto en marcha, pero también, sobre todo, a ese acuerdo que tiene con el gobierno marroquí para que le haga el trabajo sucio, ¿no? Y bueno, sí que decir ¿no? que, que es verdad que la mayoría de las personas que cruzan por la frontera sur eh, son hombres. ¿no? Eh, en el 2014 eh, únicamente fueron eh, 6,17% de las personas que entraron por frontera sur eran, eran mujeres. ¿no? Eh, pero sí se vio un incremento con respecto a las personas que entraron, a las mujeres que entraron en el, en el 2013, un incremento del, del 2%. ¿no? Eh, creemos que aunque son pocas las mujeres que estén entrando eh, por frontera sur, debemos eh, ponerles atención ¿no? y podemos caracterizar eh, cuál es su situación. ¿no? Eh, al final, en estos contextos ¿no? de militarización de dispositivos, eh, eso, de dispositivos militares, de dispositivos policiales, ¿no? en lo que hace el sistema de dominación patriarcal es, es reforzarse. ¿no? Eh, al final ¿no? eh, se llega ¿no? a esa lógica de que la violencia sexual sistémica, ¿no? que es como un componente endémico de la mayor parte de los conflictos, eh, también lo es en, en las fronteras, ¿no? es usada como un arma más. ¿no? Eh, para, para muchas mujeres, eh, que otras personas, que otros usen su cuerpo, eh, ¿no? eh, para ellas es visto ¿no? como un sacrificio que ellas tienen que hacer para que su proyecto migratorio triunfe ¿no? y también para que triunfe el, el, el posterior eh, proyecto migratorio de, de su familia o de, o de su comunidad. ¿no? O sea, nosotras lo que denunciamos es que el proceso migratorio de, de estas mujeres está atravesado completamente por la violencia sexual y por la violencia física. Y, bueno, y también que hay numerosos embarazos no deseados y abortos eh, clandestinos que son consecuencia de estas violencias. ¿no? El transporte ¿no? que utilizan las, eh, las mujeres subsaharianas que están intentando llegar a territorio, a frontera sur... Eh, el transporte que utilizan es, es distinto, sobre todo en función de, de sus capacidades y posibilidades económicas. Pero hay mucha parte del trayecto que muchas mujeres lo realizan eh, a pie en, en largas jornadas, ¿no? que son eh, agotadoras. Eh, tienen que atravesar muchas veces el desierto en pickups y, y bueno, y cruzar Argelia para llegar a, a Marruecos, ¿no? Eh, hay otra organización que también merece la pena que le echéis una ojeada a las investigaciones que publica, que es Women's Link Worldwide, eh, que ya, ya se han hecho una investigación sobre cómo es el proceso migratorio de las mujeres que llegan a frontera sur y dicen que el tránsito generalmente hasta Marruecos eh, de su país de origen dura entre dos y tres años, eh, y en, en el caso de muchas mujeres puede llegar eh, hasta ocho años no es que a veces pareciera no que la gente habla de tránsitos migratorios de un mes dos meses no estamos hablando, dos meses estamos hablando de de años no y luego Marruecos que es el gendarme de las políticas de, eh, represivas eh, del Estado español, eh, se ha convertido además en un, en un lugar de, de una estancia temporal medianamente larga eh, para muchas mujeres y para muchos hombres eh, refugiados. ¿no? Eh, al final la estancia promedio que pasan estas mujeres en Marruecos es de un año y medio. Y en muchos casos pueden llegar hasta, hasta siete. ¿no? Ellas sí que hablan de que en los últimos años, las Women's, ha habido un proceso de feminización de los procesos eh, migratorios que cada vez. Eh, son mujeres más jóvenes las que emprenden el, el camino, muchas de ellas eh, bueno, ellas en edad fértil ¿no? y que sobreviven, muchas de ellas ejerciendo la prostitución en redes de trata con fines de explotación sexual y que muchas de ellas, a pesar de que eh, han tenido el estatuto de refugiadas del de ACNUR porque han salido de algún conflicto y demás y se les ha concedido el estatuto de personas refugiadas, eh, han sufrido devoluciones, de, de ¿no? eh, ellas, eh, muchas de... Eh, estas mujeres eh, esperan ¿no? en, en las montañas, en unas montañas cerca del, del Monte Gurugú, en campamentos que son como un poco aparte de donde están. En el Monte Gurugú generalmente están los hombres eh, refugiados que pretenden pasar a territorio europeo y ellas eh, se alejan un poco y generalmente están en campamentos más familiares en las montañas de, de Seluán, ¿no? Eh, y generalmente eh, ellas el paso… A frontera sur, no, ellas generalmente no hacen el salto a la, a la valla eh, y generalmente lo que hacen es, es utilizar embarcaciones en algunos casos eh, también pasan a nado. Eh, bueno, al final, eh, muchas, o sea, si para nosotros es muy importante recalcar que muchas de estas mujeres que se encuentran actualmente en Marruecos esperando el poder pasar a territorio español eh, son mujeres que, que han sido empujadas por la pobreza, que han sido empujadas por conflictos bélicos, que han sido empujadas por violencias contra, contra sus, eh, sus cuerpos y que huyen muchas veces de una desigualdad de género que está totalmente institucionalizada, ¿no? y lo que se encuentran es más violencia en todo su proceso migratorio. Eh, y es verdad que la desigualdad que ellas viven en, en sus países de de origen ¿no? eh, representada por muchísima violencia dentro de las familias y dentro de las comunidades y violencia sociopolítica también eh, ha marcado ¿no? sus decisiones migratorias. no. ella, sus cuerpos, al final eh, son transportados, no son una mercancía más en ese transporte de armas y de, y de tráfico de, de drogas que recorre el continente africano. y la situación y la situación de inseguridad ¿no? que tienen en estos tránsitos eh, migratorios eh, hacen que muchas mujeres, que la mayor parte de las mujeres, no puedan denunciar ¿no? en los países por los que, por los que pasan, eh, la violencia que están, que están sufriendo. ¿no? Entonces, Elena, en en, en en una recopilación que hace de bueno de de narraciones que, que realizan las mujeres refugiadas no ellas dicen no hablan de amenazas de encierros de insultos de secuestros eh, de castigos, de palizas, pero ellas explican ¿no? una terrible y sistemática violencia sexual que proviene de todos los hombres con los que ellas se encuentran en el, en el camino. ¿no? Casi bueno. Al final, la violencia proviene de los compañeros migrantes con, las que, con los que ellas hacen el camino, pero también proviene de los militares que están controlando las, las fronteras. Y al final, en la, en la violencia contra, contra las mujeres es, es utilizada nuevamente como un instrumento de, de poder. ¿no? Y, y bueno, son violencias que obviamente se, se suceden ¿no? en un, eh, con total impunidad. ¿no? Y es, o sea, esta violencia que, sistemática que sufren muchísimas mujeres ¿no? en su proceso migratorio pone de, re, de relieve ¿no? eh, que el cuerpo de las mujeres y que la dimensión de género es un elemento indispensable y necesario para culminar su proceso migratorio. ¿no? Eh, nos guste más o o menos, ¿no? Ellas al final, pues muchas mujeres hablan del marido de viaje que tienen en el proceso migratorio, ¿no? Que es un que es un hombre que les acompaña, ¿no? En su en su proceso y que al final que bueno que ese hombre te viole te da más garantías de sobrevivir que que te violen otros tantos que te encuentres en el en el camino, ¿no? El quedarse embarazadas, el que otros decidan sobre tu salud sexual si se te practica un aborto eh, o no y el moverse en grupos. Para las mujeres eh, es visto ¿no? como, como un elemento que aporta violencia a su, a su vida ¿no? y a su cuerpo, pero también les aporta protección eh, ante la violencia que pueden ejercer las instituciones y que pueden eh, ofre, eh, ejercer eh, esos dispositivos eh, militares y también les aporta el poder completar su, su proceso migratorio. ¿no? Entonces vemos ¿no? que al final las estrategias migratorias de muchas mujeres están totalmente ligadas a, al uso de, de sus cuerpos ¿no? y que al final este, cuando ellas llegan a un país seguro, ese uso de, de sus cuerpos también va, va a estar aquí. ¿no? Eh, a través, eh, sobre todo, ¿no? en, cuando llegan a un país supuestamente seguro, eh, son totalmente invisibilizadas, tratadas como inmigrantes irregulares sin acceder a ningún tipo de derechos y al final el cuerpo también les permite, eh, usado ¿no? como bueno, explotadas laboralmente, generalmente, eh, les permite también eh, sobrevivir. ¿no? Entonces… Eh, al final, en el 2014, eh, el equipo de CEAR Euskadi hizo una misión a, a Melilla, en, bueno, en, al que acudieran también integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, eh, gente del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y también de ICUSPEGI. Y el objetivo era un poco recoger información eh, sobre las dificultades que están teniendo en el acceso al derecho de asilo de las mujeres refugiadas. ¿no? Eh, es verdad que la información no, no fue tan fácil de obtener ¿no? pero una de las eh, conclusiones a las que llegaron las compañeras que estuvieron en la, en la misión es que muchas de las mujeres que están llegando a Melilla y que, es, que están en Melilla actualmente están en una situación de trata con fines de explotación sexual y se ha comprobado que hay un grave déficit ¿no? en la detección y en la protección y en el acompañamiento eh, a estas mujeres ¿no? eh, la frontera sur es, es un espacio donde se dan ¿no? y Melilla es un espacio donde se dan enormes situaciones de vulnerabilidad, de violencia institucional y de invisibilidad de las, de las mujeres refugiadas. Son tratadas como inmigrantes ilegales eh, que son infractoras de la, de la ley de extranjería, no son tratadas como mujeres refugiadas que necesitan eh, protección internacional. Bueno, esto también los hombres. Eh. Eh, ellas corren un grave riesgo a ser devueltas a, a sus países de origen. No se están produciendo la identificación de las mujeres de trata no es súper destacable no que en el que en Melilla no existen o sea que no hay mujeres identificadas como, como víctimas de trata aunque sí aunque sí las hay ¿no? y luego también se estaban dando dentro de, del CETI que es el centro de estancia temporal de inmigrantes eh, se estaban dando muchos casos de violencia dentro de la familia, en el caso de algunas familias sirias, y de bueno, y de mujeres que estaban dentro del CETI, eh, que estaban siendo tratadas, ¿no? eh, muchas veces con integrantes de la red de trata dentro del propio, del propio centro. ¿no? Eh, y bueno sí que también nos preguntamos porque es verdad que en CEA Euskadi conocemos un poco mejor lo que está ocurriendo en la, en la frontera sur no, y que con esta lo que está ocurriendo en los últimos años bueno hemos tenido que mirar un poco también qué es lo que está pasando en la frontera este europea ¿no? Entonces, eh, os traemos aquí un testimonio de Jasisa, eh, que está extraído de una investigación que hicieron las compañeras de Women's Link Worldwide, eh, que está muy bien, la verdad, que recoge distintas, eh, distintas eh, historias de vida de mujeres refugiadas sirias eh, que están viviendo en un campo de personas refugiadas en, en el Pireo, en, en Grecia. ¿no? Y ella dice, eh, mientras la balsa avanzaba en el mar, no era capaz de pensar ni sentir nada. Miraba fijamente al agua y me preguntaba, Mar, ¿a quién te vas a llevar hoy? ¿A mí? ¿A mis hijos? ¿A todos nosotros? Esperaba la muerte sin pensar en nada más. Y ahora sé que una muerte en el mar habría sido mejor que vivir lo que estamos pasando ahora en Grecia, en Europa. Eh, al final, eh, bueno, actualmente no. Eh, hay miles eh, de mujeres, de niños y, y niñas que, que han huido ¿no? de, de la guerra en Siria, pero también de otros conflictos como, como el conflicto que existe en Irak o, o en Afganistán, y que están intentando sobrevivir dentro de la Unión Europea en esos campos de personas refugiadas. ¿no? Están intentando sobrevivir en una situación de total abandono y total precariedad, ¿no? eh, sin posibilidades de acceder a una vida medianamente digna tienen una escasez absoluta de, de alimentos y en el caso de que tengan acceso a alimentos eh, muchos de ellos no tienen un valor nutricional adecuado, no tienen acceso, eh, bueno, las condiciones, viven en condiciones de insalubridad, sin acceso a luz, eh, a agua potable, en, en condiciones de, de hacinamiento. Sí. Eh, al final, eh, y la, Unión, la Unión Europea, ¿no? que es la responsable de esta violación eh, masiva de derechos fundamentales de estas eh, personas, eh, vemos que, que no está haciendo nada por... Por solventar esta situación ¿no? y la, todas las decisiones políticas que está tomando la Unión Europea eh, al respecto se están centrando ¿no? como de manera bastante oportunista en una visión totalmente migratoria y también policial eh, de, esta, de esta situación. ¿no? Eh, al final, eh, este enfoque lo que está permitiendo es que la Unión Europea detenga y expulse a muchas personas que están llegando y que las personas que están llegando no tengan acceso al procedimiento de, de asilo. Y en el caso de que tengan acceso al procedimiento de asilo, la tramitación que se está haciendo es totalmente apresurada y sin garantías. ¿no? Eh, cuando las women definen ¿no? eh, eh, y narran las historias de, de estas mujeres en el, en el Pireo, ¿no? eh, ellas dicen que que bueno que, que viven en un, en un lugar eh, donde apenas hay letrinas, eh, donde cuando ellas tienen que ir al baño eh, se organizan en grupos de mujeres para ir juntas al baño porque no aguantan la mirada de, de los hombres. Eh, eh, también hablan ¿no? de que la única comida que, que tienen es la que reparte el ejército. Estoy hablando del Pireo, eh, de lo que ellas narran en este campo. ¿no? Eh, lo que, la comida a que, la que tienen acceso es la que reparte el ejército y que es todos los días lo mismo y son solo tres comidas, que es macarrones al mediodía, eh, una patata. Eh, por, la, por la noche y una naranja ¿no? eh, sí que es verdad que las, la, ellas dicen que las ONGs están accediendo al campo, de, a este campo, pero que bueno, que son visitas muy cortas que son, eh, las ONGs están poco articuladas, ¿no? al final están mucho en lo, en lo humanitario y no pueden hacer un proceso como más a medio plazo y que la falta de este protocolo que tienen las ONGs de un protocolo como más común de actuación está impidiendo visibilizar muchos casos de violencia que se están dando dentro dentro del campo de personas refugiadas, ¿no? Y las mujeres a las que entrevistan las las women dicen que se están dando casos eh de violencia sexual y de violencia dentro de las familias en el en el campo y que van en en aumento, ¿no? Y bueno, y las WIMES ¿no? cuando hacen esta investigación sí que detectan ¿no? que, al igual que está ocurriendo en otros campos de personas refugiadas en, en Grecia, los procedimientos de, de solicitud de asilo son muy difíciles, de muy difícil acceso, y que en la práctica no están funcionando. Esto supone que muchísimas personas que son potenciales beneficiarias de protección internacional no estén pudiendo acceder a, a, a la misma. ¿no? Eh, y se está violando ¿no? el compromiso que tiene la Unión Europea de proteger a, 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 estos, a estas personas. ¿no? Eh, entonces, ahora, una vez están ya como analizados como son, un poco con pinceladas como muy gruesas, ¿no? eh, cómo son los procesos migratorios de, de muchas mujeres. Eh, sí que queríamos eh, analizar qué está pasando eh, con el derecho de asilo no para aquellas personas para aquellas mujeres y para aquella población lgtbi que está siendo perseguida por por motivos de género. ¿no? Que bueno es una de nuestras líneas de trabajo fundamentales en el en el área de incidencia y participación social de CEAR y Euskadi y que bueno eh, todo el trabajo de reflexión que hemos hecho en torno y de incidencia que hemos hecho en torno a esta línea de trabajo ha sido en estrecha colaboración con el movimiento feminista eh, y con el movimiento LGTBI también del que hemos aprendido eh, mucho. Así ¿no? eh, que bueno, eh, el derecho el derecho de asilo viene recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, como he dicho anteriormente, el pilar fundamental es la Convención de Ginebra de 1951, que aporta, tiene dos aportaciones principales. Eh, por un lado, es la definición de persona refugiada que os he contado antes y eh, otro principio que es fundamental, que es el, de, el principio de no devolución, que entiendo que lo habéis escuchado mucho cuando se ha hablado del acuerdo entre la Unión Europea y, y Turquía. ¿no? Eh, en el ámbito del asilo, no sabemos que, que cuando hablamos de, de género y derechos humanos, no y de todos los instrumentos de, internacionales de promoción de los derechos humanos, eh, al final, no todos los instrumentos que eh, en un principio fueron eh, planteados, no desde una visión puramente androcéntrica que tomaba al hombre como el el elemento universal, ¿no? Y invisibilizaba todas nuestras experiencias y, nuestra, y las realidades de muchas de bueno, de las mujeres, ¿no? Eh, sí, que es verdad que ha habido todo un proceso, gracias a la incidencia que ha hecho el movimiento feminista y muchas organizaciones sociales que trabajan desde una perspectiva feminista, de ir incorporando ¿no? en los instrumentos que ya existían ¿no? esta mirada de, de género. ¿no? En el ámbito del derecho de asilo, sí que ha habido ¿no? eh, a un, a una mejora ¿no? en, en cuanto a cómo incorporar la perspectiva de género en el derecho de asilo. no. Si sí destacaríamos eh, el las directrices sobre persecución por motivos de género que sacó el ACNUR en el 2002. Y, y bueno, y alguno, a, también otros, eh, otras directrices, como las directrices europeas, que esta no reconocen la persecución por motivos de género, pero pues, sí hablan de la necesidad de dar una respuesta adecuada según la persona que solicite asilo, sea hombre o mujer. ¿no? Eh, la, bueno, el derecho a asilo está enmarcado en la Constitución española y… Y, bueno, España ratificó la Convención de Ginebra en 1979 y en 1800, uy, en, 1800 en 1984 eh, elaboró la primera, el primer reglamento, la primera ley reguladora del derecho de asilo, que fue luego modificada y, y nuestra y la ley actual es la ley del 2000. 9, ¿no? que es una ley que no, que aún después de no sé cuántos, siete años, eh, aún no tiene reglamento de aplicación, pero tenemos la, la ley. Eh, la ley reguladora del derecho de asilo española sí, eh, sí que es una ley que recoge la persecución por motivos de género y por motivos de orientación sexual como causa de asilo. ¿no? Eh, al final ya sabemos que muchas veces la legislación puede parecer ¿no? en un eh, bueno y las mujeres lo sabemos ¿no? estamos en un, en un estado que ha firmado eh, muchísimas leyes y nuestros derechos son violentados eh, diariamente no pero eh, sí para nosotras es muy importante que haya un reconocimiento formal por ley eh, de, 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 esta, de este tipo de, de persecución ¿no? eh, porque se reconocen también las violencias específicas que está sufriendo la población lgtbi que está sufriendo y que estamos sufriendo las mujeres ¿no? Y, y, bueno, y sí que hay rescatar uno de los principios que para nosotras funda eh, son fundamentales en el derecho de asilo, que es el principio de, de no devolución, ¿no? que es el principio que prohíbe la expulsión o devolución a un país en el que la vida de la persona o su libertad se encuentren amenazadas o en el que pueda sufrir tortura, tratos inhumanos o degradantes u otras transgresiones de sus, de sus derechos humanos. ¿no? Eh, este es un principio que aparece en la convención mencionada, que recoge la convención de Ginebra pero que recogen otros tratados eh, internacionales, ¿no? como el, por ejemplo la Convención contra la Tortura eh, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. ¿no? Y es un principio que es eh, violado sistemáticamente por eh, el Estado español y por la Unión Europea. ¿no? Eh, y este es un principio fundamental, ¿no? Que nos parece que en el caso, por ejemplo, de las mujeres en situación de trata eh, es súper importante, ¿no? Porque la devolución a sus países, a sus países de, de origen supone muchísimos eh, graves riesgos para la vida de, de estas mujeres que pueden ser represaliadas por la, por la red. Eh, luego también eh, tienen una cuando vuelven a su país de origen, tienen, son de vuelta a su país de origen, tienen una probabilidad real de que, sean, de que sean vueltas a captar por la, por la red de trata, y también eh, tienen una probabilidad real de que la comunidad eh, de la que partían eh, les, les discrimine totalmente ¿no? por haber ejercido la prostitución en, en Europa. ¿no? Entonces, eh, la ley de asilo, para. Bueno, nosotras creemos que, que tiene unos, algunos avances que son fundamentales, ¿no? El hecho de que reconozca, ¿no? Eh, la persecución por motivos de, de género, ya he dicho que, que, que es fundamental. Pero luego también hay cosas muy importantes como que cite expresamente a agentes de persecución no estatales, ¿no? Porque no podemos olvidar. Que muchas de las violencias que sufren, estas violencias que, que he mencionado antes, la mutilación, la violencia sexual eh, y los matrimonios forzados, eh, por ejemplo, eh, se se generan no en el espacio privado de la de la familia no y, y se generan por parte de los quienes están persiguiendo a estas mujeres no es el Estado el Estado está tolerando que estas violencias se permite o sea está permitiendo estas violencias no pero muchas veces quien está persiguiendo a estas mujeres o es la familia o es la propia comunidad no y el hecho de que cite especialmente los agentes de persecución no estatales es eh, fundamental para para estas violencias que son eh, producidas generalmente en el ámbito privado no y, y bueno, para nosotras esos son como los avances principales de la ley. Bueno, y hay otro avance que, por ejemplo, eh, las personas que reciben el estatuto de protección pueden extenderlo a sus, a sus familiares, ¿no? Eh, pueden extenderlo a su cónyuge, ¿no? Y la ley de asilo española sí que dice eh, que la persona puede extender, o sea, que la persona que recibe la protección puede extenderlo a la persona ligada por, un, por una análoga relación de afectividad y convivencia. Es decir, esto para las personas LGTBI que, eh, que han huido y que quieren que la protección, eh, o sea, que su pareja también acceda a esa protección, también podrían eh, acceder a la misma, ¿no? eh, sobre todo en países donde los matrimonios homosexuales no, no existen. ¿no? Eh, pero sí que vemos que la, que la ley tiene una serie de, de obstáculos que para a nuestro entender son bastante eh, graves, ¿no? Al final, eh, a diferencia de lo que ocurre con las, aut con las otras causas de persecución, como son la raza, la, que, la, raza, la religión, la nacionalidad, eh, la pertenencia a determinado grupo social o las opiniones políticas, la ley va a expresar que el género y la orientación sexual no pueden dar origen a la persecución por ellas mismas, sino que va a depender de las circunstancias imperantes en el país de, de origen. ¿no? O sea, ya hemos dicho que para que una persona solicite asilo tiene que, que haber sufrido un temor fundado y tiene que probarlo. Eh, entonces, bueno, eso, el órgano competente, que es la Oficina de Asilo y Refugio, estudia el caso para corroborar ¿no? si ese es un es un temor fundado ¿no? y si ese miedo está basado en una serie de hechos que puedan comprobarse. ¿no? Y, y claro, eh, el tema es que cuando la ley habla de las circunstancias imperantes en el país de origen. Eh, puede ocurrir que, por ejemplo, en el caso de mujeres que estén huyendo, por ejemplo, de una mutilación genital femenina en un país donde la mutilación genital femenina recientemente se ha, se, se ha prohibido por por ley, entonces este caso llega a la oficina de asilo y refugio, estudian el caso, y de repente dicen, no, pero si la mutilación genital femenina ya está prohibida, esta mujer no tiene un temor fundado a que se le practique una. Pero claro, nosotras sabemos que en muchos países, bueno y también aquí, ¿no? Aunque haya una legislación en favor de los derechos de las mujeres, existen prácticas eh, totalmente contrarias. no Puede pasar que, que aunque la mutilación esté esté penada por ley recientemente, en muchas comunidades se siga, se siga practicando. ¿no? Entonces, eh, también las organizaciones de… bueno, además el hecho de probar eh, violencias que se, que se generan en el, en el ámbito privado también tiene mucha mayor dificultad de, de probarlas, ¿no? Eh, al final, eh, las organizaciones de derechos humanos eh, sí que han expresado la dificultad ¿no? de poder recoger información fidedigna ¿no? sobre estas violaciones de derechos humanos que sufren muchas mujeres, por eso, porque se dan muchas veces en el ámbito privado, eh, porque no son consideradas eh, violaciones de, en plenitud. ¿no? Al final, eh, lo que nos pasa eh, a muchas mujeres no son violaciones de derechos humanos, es como bueno una violencia más, porque son invisibilizadas totalmente por las estructuras eh, estatales y no estatales y en muchos casos también porque investigar eh, sobre esto, estos casos puede puede suponer eh, que, que las personas que están investigando asuman eh, riesgos graves no y otro de los obstáculos que para nosotros es fundamental dentro de la ley de asilo es que y es muy preocupante es que se ha excluido a las mujeres comunitarias, bueno, a las personas comunitarias de la Unión Europea de poder solicitar eh, asilo en el en el Estado español. ¿no? Y, eh, claro esto nos preocupa sobre todo porque sabemos que hay muchas mujeres que están en situación de trata que provienen de países eh, de la europa del este y porque también sabemos eh, el grado de conculcación de derechos que sufre mucha población lgtbi en determinados eh, países ¿no? entonces bueno sí que nos parece que es bastante preocupante y otra de las de, la, de los obstáculos que tiene la ley es que la ley del 2009 eliminó un, un tipo de solicitud de asilo que podía hacerse por vía diplomática. Es decir, si tú estabas, por ejemplo, en, en El Salvador eh, huyendo de determinada persecución, podías viajar eh, a a Guatemala, que es un país que está a cuatro ciudades de Guatemala, está a cuatro horas de San Salvador, y solicitar en una embajada española de ciudad de Guatemala el asilo. ¿no? Eh, esto el Estado español, lo, bueno, el Gobierno lo, lo eliminó en la ley del 2009 a raíz de varias solicitudes por embajada que hicieron eh, refugiados iraquíes en la embajada española de de creo que era de Egipto. Eh, es curioso ¿no? que lo, que lo, que lo eliminen ¿no? eh, cuando está pidiendo protección eh, gente refugiada eh, a causa de una guerra en la que el Estado español eh, ha participado eh, activamente. ¿no? Es verdad que para nosotras ¿no? es, es importante ¿no? eh, destacar esta, esta carencia, ¿no? porque al final sabemos que como hemos hablado antes, ha hablado antes ¿no? la huida de las mujeres se desarrolla en unas condiciones de inseguridad y de violencia ¿no? que si tuvieran acceso a este tipo de solicitud de asilo podríamos eh, ahorrar ¿no? eh, un viaje lleno un viaje lleno de violencias y luego ya en plan más eh, de chascarrillo pero sí que nos parece ¿no? que, que la ley también tiene un un texto que es totalmente homófobo y que yo y lesbófobo y que a mí me gustaría leerlo leerlo aquí, ¿no? Porque parece que a las redactoras de la ley eh, han visto que es necesario decir y aclarar textualmente que en ningún caso podrá entenderse como orientación sexual la realización de conductas tipificadas como delito en el ordenamiento jurídico español. ¿no? O sea, es, es brutal, ¿no? Es eh, homofobia y, y lesbofobia por. Eh, escrita en una, en una ley del, del 2009. ¿no? Es un texto ¿no? que no tiene ninguna consecuencia práctica, ¿no? pero sí que tiene repercusiones para nosotras en el imaginario eh, colectivo. ¿no? Al final se vuelve a identificar eh, la homosexualidad con, con conductas marginales y con conductas delictivas y, y bueno, sí que nos parece como preocupante. ¿no? Dice que no se puede entender por orientación sexual ninguna conducta tipificada como delito. ¿Me entiendes? O sea, está diciendo, o sea... ¿No se entiende? O sea, eh, están... Eh, o sea eh, ellas han visto como necesario aclarar que las personas eh, gays y lesbianas no están eh, eh, o sea que no, que no o sea que su orientación sexual no es delictiva que eso aparezca por una en ley no te parece curioso que no o sea que tú te acuestes con quien te dé la gana no es delito y eso lo necesitan poner en el o sea, que no, que no es... O sea, que tú no estás... Perdón, eh, que me estoy liando yo ahora. Que no... O sea, que la orientación... Eh, espera. Eh, o sea, que la orientación sexual puede ser una, la realización de una conducta tipificada como delito. ¿Me estoy explicando? Sí, es que sí, igual sí, es... Vez, ¿sí? eh, ojo, en ningún caso eh, podrá entenderse como orientación sexual la realización de conductas tipificadas como delito. Bueno, es que a nosotras nos parece como grave, no sé. O sea, para mí es homofobia pura, ¿no? No, pero claro, a nosotros es. Que... Pero aquí no pone. Sí, ya, sí el, el palabreo. Es el orden de. Mm. ya ahora ya. Vale. <laughs> es súper tarde, ¿no? Sí. <laughs> Perdón, este vídeo va a quedar fatal. Eh, vale, entonces bueno, sí que es verdad que esto es lo que dice la ley de asilo, eh, pero bueno, lo que nosotras sí que vemos que la práctica eh, eh, es una, bueno, que la práctica eh, al final, aunque la ley diga, si sí, reconoce la persecución por motivos de género, al final la aplicación práctica que está haciendo el Estado español de, de la ley de asilo, pues eh, deja mucho que desear. ¿no? Eh, al final, las compañeras que están aquí saben eh, que, al final, cada vez es menos gente la que consigue llegar al Estado español y solicitar asilo. Cada vez eh, quienes solicitan asilo generalmente se les deniega, ¿no? O sea, es como… Eh, eh, algo habitual, ¿no? Igual ahora con el, con el tema de las personas sirias, eh, pues está viendo otros datos, ¿no? pero en general eh, las solicitudes de asilo son denegadas en su mayoría y más las que las que provienen de gente que, que alega la persecución por motivos de género, sobre todo porque bueno, al final eh, hay much, muchísima dificultad en probar eh, esta, estas violencias. ¿no? Eh, me voy a pasar así corriendo. Y sí, hay tiempo. Vale. Eh, sí, que es verdad que, que al final la interpretación que está haciendo el Estado español de la, de la Convención de Ginebra eh, es súper restringida. ¿no? Y habitualmente lo que está haciendo el Estado español es exigir que la persecución sea individual. ¿no? Eh, no basta, por ejemplo, a veces con tener fundados temores de ser eh, perseguida por pertenecer a determinado grupo social o a determinada raza o a determinada eh, religión cuyos integrantes están sufriendo acoso y persecución. ¿no? El solicitante va a tener que demostrar que él ha sufrido personalmente la, la persecución. ¿no? Eh, la ley también dice que basta con indicios de ser perseguida. Pero la práctica que, con la que nos encontramos nosotras es que eh, se está exigiendo casi la prueba ¿no? eh, plena o casi plena de la, de la persecución. ¿no? Y luego eh, generalmente se comete el error de considerar eh, a las personas eh, como refugiadas únicamente a las personas que han tenido, que han sido víctimas de agresiones como muy concretas contra su vida, su integridad física eh, o su libertad, ¿no? Cuando lo que dice la Convención de Ginebra es que deben existir fundados temores de persecución. O sea, tú no tienes por qué, no te tienen por qué haber intentado eh, matar para ser considerada eh, refugiada, ¿no? Y hay también eh, un par de dificultades específicas en la aplicación de esta ley que a nosotros nos parecen muy preocupantes. Eh, con el tema de la población LGTBI nos preocupa especialmente lo que se ha llamado el requisito de discreción para la inadmisión y la denegación de muchas solicitudes de asilo, basándose, lo que ellos se basan, es que una persona está a salvo de ser perseguida si mantiene oculta su orientación sexual y su identidad de género, ¿no? o sea, si tenemos una vuelta al armario. Eh, bueno, este requisito es totalmente contrario a lo que dice la Convención de, de Ginebra, y también a nosotros nos parece, bueno, supone obviamente la vulneración del derecho a vivir la sexualidad de forma, de forma libre, y, y lo que nos parece que al final es que, lo que la práctica que se está haciendo está operando ¿no? a favor de esas conductas lesbófobas, transfóbicas y homófobas que están a, de las que vienen huyendo las personas. ¿no? Eh, LGTBI que, que, solicitan, eh, que solicitan asilo aquí. ¿no? Y luego, eh, otro de los temas fundamentales y que a nosotros eh, nos preocupa enormemente. Es que el Gobierno español está denegando sistemáticamente el asilo a las mujeres que están en situación de trata con fines de explotación sexual. ¿no? A pesar de, como, como hemos dicho antes, ¿no? la ONU eh, ha dicho que el Estado español es uno de los países de destino de muchas de estas redes de trata, las solicitudes de asilo presentadas eh, que, alegan, que alegan trata son sistemáticamente inadmitidas. Y lo que se les deriva es el procedimiento de extranjería. ¿vale? Entonces, lo que hace la. O sea, la Oficina de Asilo y Refugio, eh, que es quien dirime los, eh, los casos, entiende que este tipo de persecución no es encuadrable en el no sabemos por qué, pero que ellas entienden que no es encuadrable en el marco de la Convención de Ginebra, porque entienden que la gente de persecución no es el Estado y que el Estado no permite esta esta violencia ni es tolerante con ella, porque la situación de explotación muchas veces no se da en el país de origen, que en muchos casos sí se da, pero bueno, ellas dicen que no se da en el país de origen, sino en, el países, de, en países de tránsito como Marruecos y en el Estado español. Y, por último, eh, porque es el motivo principal, porque ellas consideran que la trata es una conducta criminal que debe ser perseguida y no es una persecución contra un grupo determinado. ¿no? Eh, el mecanismo, ya se entiende que el mecanismo de protección lo establece un artículo de la ley de extranjería y entonces lo que hace es condicionar eh, la protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual a su colaboración con la policía eh, para desarticular la, la red. Vale. Es, o sea, esto a nosotras nos parece como un tema eh, muy grave ¿no? o sea al final es una visión bueno es que este es el maravilloso lo tenía que sacar el maravilloso anuncio de la policía nacional que sacó el año pasado eh, con el tema de la trata ¿no? con fines de explotación sexual que obviamente demuestra el qué tipo de abordaje están haciendo ¿no? de, de la situación que están sufriendo eh, estas mujeres. ¿no? Es un abordaje desde la persecución del delito, no se les considera mujeres perseguidas, no se les considera, no son vistas como mujeres eh, refugiadas, no son vistas como mujeres a las que se están violando eh, sus derechos fundamentales. ¿no? Y esto también está añadiendo un proceso de revictimización. Eh, a las mujeres eh, que están en situación eh, de trata. Aparte, eh, que hay un problema grave de identificación de las mujeres que están en situación de trata, porque también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen escasa formación en este, en este tema y yo diría que escasa sensibilidad. Eh, lo que está ocurriendo es que estas mujeres en situación de trata no están accediendo a, al estatuto de, de refugiada, ¿no? porque obviamente son mujeres que se encuentran eh, súper atemorizadas y controladas por la red de trata y obviamente son conscientes de las consecuencias que pueden tener sus, sus acciones, ¿no? Eh, no solo sobre ellas, sino también sobre sus familias y ellas no ven la denuncia ¿no? como una salida a su, a su situación y al final lo que les hace esto es dejarles en una en una situación de total desprotección. ¿no? Para nosotras es, es fundamental eh, que en el caso de las mujeres en situación de trata eh, se cumplan tres cuestiones. Uno, la no devolución, eh, de la que hemos hablado, hablado antes, la detección eh, de, sí. y luego el acceso al procedimiento de asilo. Me voy a pasar un poco de la. Ay. Eh, lo que ocurre actualmente no, en Europa, yo sí que os animaría a ver la web que tiene eh, CEAR. Yo soy muy poco de hacer proselitismo, pero creo que esta web está bastante bien, la web de huérfanos, porque tiene bastante actualizada cuál es la, eh, pues, bueno, cuáles son las llegadas a Europa, cuántas personas han sido reubicadas, cuántas personas han sido reasentadas, cuántas personas están muriendo en el Mediterráneo. Y bueno, son datos eh, bastante eh, actualizados. ¿no? Entonces, sí que, y bueno, y sí que os animaría a leer también eh, a través de nuestra web las exigencias que como CEAR eh, Euskadi eh, estamos haciendo a las distintas instituciones y, en este caso, eh, al Gobierno Vasco. ¿no? Pero eh, yo creo que lo que debemos reivindicar es una política de asilo que que sea garantista ¿no? y que proteja a las mujeres y a la población LGTBI que son perseguidas por motivos de género, ¿no? O sea, tenemos una ley que, que hay que aplicarla eh, y bueno, y nuevamente eh, reivindicar el, el derecho a la no devolución de las mujeres que están en situación de, de trata y su acceso al procedimiento. Eh, de asilo, ¿no? Y a mí no me personalmente no me gustaría, porque yo tengo una compañera que dice que nosotras trabajamos con el lado oscuro de, del mundo, ¿no? eh, eh, Es como al final eh, lo que hemos bueno lo que mostramos, ¿no? eh, Es que no todas las vidas valen lo mismo, donde se están violando los derechos fundamentales de, de millones de personas y que esto no está teniendo ninguna consecuencia política para nadie, que mucha parte de la ciudadanía está viendo esto con, con la situación que están viviendo muchísimas personas refugiadas con total eh, normalidad, donde bueno, las violencias heteropatriarcales eh, se están recrudeciendo ¿no? contra ciertos sectores de, de población, ¿no? Y para, y para nosotras, no, eh, ante este panorama desolador, sí que nos parece importante pensar en las, en las alternativas, ¿no? Esta es, esta es la parte que cuando ya llegas muy cansada de preparar la charla, sí, estás menos, eh, como menos despejada, pero bueno, sí que. Eh, sí que queríamos traer esta foto de de la manifestación eh que hubo el 27 de febrero, ¿no? Y que fue por lo menos en en Bilbao como el inicio, ¿no? La primera acción que tuvo la plataforma Ongi etorri refusiatuak, eh como la primera acción potente, ¿no? Porque para nosotras fue eh un a pesar de que llovía eh a mares, eh fue un momento, ¿no? de muchísima alegría ver que tantas personas se volcaban. Eh, con la situación de las personas con las que nosotras eh, trabajamos. ¿no? nosotras creemos, ¿no? que las plataformas ciudadanas han sido la principal herramienta eh, de incidencia, no, para, bueno, creemos que sigue siendo la principal herramienta de incidencia para eh, obligar al Gobierno español a que cumpla con, con los a, acuerdos que, adquiri, que ha adquirido, ¿no? en julio del 2015, el, el Estado español se comprometió a acoger a 2.739 personas. ¿no? Eso fue en julio de, del 2015. ¿no? Eh, pero claro, en septiembre eh, apareció la foto de Ailán, ¿no? que fue como que lo que eh, levantó ampollas en, en buena parte de la ciudadanía y, y con lo que la ciudadanía ¿no? que dio el salto ya de con esto no podemos continuar y, y hay que movilizarse. ¿no? Y no, nosotras creemos que no es casualidad que, la, que el Estado español. Eh, tras estas movilizaciones no, tras la aparición de lo que se llama ciudad de refugios, tras estas plataformas, ¿no? tras estas banderas en las en las casas de todas con un y refugiatuac eh, el Estado español eh, tiene un compromiso de, de acoger a día de hoy a 9.323 personas que no creemos que es por la voluntad política que tienen de acoger a las personas refugiadas sino por la incidencia que ha hecho la, la ciudadanía ¿no? otra cosa es que lo estén cumpliendo que no lo están cumpliendo pero bueno eh, luego sí que hablar también del papel que tiene la ciudadanía en la acogida a las personas refugiadas. ¿no? Nosotras como OCEA Euskadi sí creemos que hay una parte que tiene que hacer la administración, que tienen que hacer las instituciones, eh, que tiene que ver con proveer de recursos, con mejorar sus eh, posibilidades de acceso a la educación, con quitarles trámites administrativos que, que vuelven locas a mis compañeras eh, trabajadoras eh, sociales. Eh, hay una parte ¿no? que, que tiene que asumir la, la, las instituciones, ¿no? pero creemos ¿no? que hay una parte que tiene que ver con la posibilidad de construir lazos significativos de. Y relaciones significativas con las personas refugiadas que nos, que nos corresponde a nosotras, a, a quienes estamos sentadas eh, hoy aquí. ¿no? Eh, porque al final yo me acuerdo de una charla que, que dimos hace unos meses donde eh, un compañero a un compañero sirio le preguntábamos qué es lo que a él le había ayudado ¿no? y él decía que eran sus vecinos que eso es una parte que a veces eh, nos olvida y en la que nosotras eh, también nos podemos implicar activamente. ¿no? El, el domingo hay un visilaguna aquí en, en Gasteiz, ¿no? o sea, ya que nos están centra, eh, cerrando ¿no? todas las, las fronteras y contra eso podemos luchar, ¿no? pero, pero es más complicado, pues eh, abramos la puerta de, de nuestra casa. ¿no? Eh, también nos parece que es súper importante avanzar en el cuestionamiento del modelo que, que está desplazando población, ¿no? Y apoyar en la, en la transformación. ¿no? Eh, claro, cada quien desde, desde el trabajo que, que realiza, ¿no? pero este modelo, o sea, si continuamos con este modelo capitalista heteropatriarcal, los desplazamientos forzados de población van a continuar. ¿no? Entonces, bueno, cada quien trabajaremos desde el ámbito en el que trabajemos, pero eh, debemos avanzar en, el, en la transformación de este modelo que es un modelo de, de depredación y un modelo de, de muerte. ¿no? Y luego yo creo que es súper importante, eh, y como activista feminista que soy, ¿no? eh, la responsabilidad que tenemos las feministas de incluir estas miradas en nuestras agendas también, de incluir a las mujeres refugiadas que están, que están en nuestro entorno, eh, en nuestros círculos, que a veces eh, pueden llegar a ser un poco eh, endogámicos, ¿no? Abrirlos un poco, ¿no? Y, y entender ¿no? que la lucha contra contra las fronteras y la lucha contra las violencias que desplazan a estas mujeres también es una, una lucha propia. ¿no? Y un